presentar una actividad musical, pues para nosotros muy importante, actividad que comenzaba su andadura ya por el año 2008, que la continuó en el 2009, pero que después, por razones, pues por todo el mundo sabidas, por aquella crisis que comenzamos a atravesar y de la que, bueno, todavía estamos dando coletazos, pero que haciendo un esfuerzo importante por parte de todo el mundo, porque este tercer festival de jazz y blues de Linares, tengo que decir que ha conseguido el apoyo unánime de toda la comisión de festejos, en este caso, que es donde hemos decidido dar luz verde a esta tercera edición, pues con más fuerza y con más ilusión, si cabe, que aquellas dos anteriores, intentando en todo momento pues corregir algunos de los errores que en aquel momento se pudieran producir. Me acompaña esta mañana en la mesa Fernando Medina, que es el presidente de la Asociación de Jazz y Blues de Linares, que somos, bueno, pues el ayuntamiento organizador y la asociación coorganizadora y colaboradora directa con el área de festejo. Este tercer festival volverá a celebrarse en un lugar emblemático, en la estación de Madrid, y será durante los días 6 y 7 del mes de julio. La entrada a la venta en Punto Deep y en el Pub Chururú. Y bueno, creemos que en algún lugar más, pero de momento hemos concretado esos dos y los podemos decir de manera oficial. Si hay más espacio y más puntos de venta habilitados, lo iremos contando. Es decir, que bueno, que poco que añadir yo a lo que ha dicho Fernando, pero creo que un cartel excelente y que una cita obligada para los amantes del blues y del jazz, no solamente de Linares, sino de toda la provincia, que la verdad que estamos muy ilusionados con este festival, que guardamos recuerdos muy bonitos de las pasadas ediciones y que, bueno, con mucho cariño esperamos volver a vivir pues noches inolvidables de música en ese espacio también mágico que es la estación de Madrid. Que bueno, durante algún tiempo, pues por razones, como ella ha dicho, que de todas conocidas, no se había podido celebrar el festival en unos años. Bueno, pero ya allá por el mes de septiembre-octubre hablé yo con ella y, bueno, dijimos de retomar el festival. Ella dio su apoyo, dijo que sí, que íbamos a hacerlo con el esfuerzo como fuera y, bueno, pues empezó ya la marcha. El tema era, pues, la búsqueda de músicos por parte de la asociación y el apoyo del ayuntamiento, que sería a cargo, bueno, pues, de la parte económica del festival. Buscar músicos no es tan sencillo. Nosotros no somos ninguna gran productora, como pueden ser, somos una asociación, pero bueno, yo sí tengo muchos conocidos en lo que es el mundo del jazz y el blues. Y al final pues, hemos podido hacer un cartel pues muy apañado porque tiene de todo. Sí pido disculpas porque no hay mujeres este año. Pido disculpas aún más a sabiendas de cómo está la cosa con el tema de las mujeres, pero ha sido imposible. Teníamos una gran cantante, pero al final le han salido unos compromisos en otro sitio y no ha podido ser. Empezamos, pues, sabéis que el viernes día 6 es noche de jazz y el sábado día 7 noche de blues. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, pues porque al mismo tiempo se dan dos modalidades y centramos pues tres grupos en cada día y eso pues hace la cosa más agradable. Empezamos pues el viernes día 6, los primeros que tocarán serán Electric Cup. Es un grupo que hace un jazz, como su propio nombre indica, eléctrico, y bueno, pues tocan un tipo de jazz que se está dando ahora mucho, que es el smooth jazz. El smooth jazz es un jazz mitad clásico, mitad, diría yo, romántico. Es una mezcla de... Y al mismo tiempo también estos también hacen estándar, con lo cual va a ser una Ya conocemos al líder de este grupo, que es Diego, un malagueño que es un pianista maravilloso, nada más una gran persona, y que siempre, bueno, pues él ha contado con nosotros. Esos son los que empiezan. El segundo es Ronald Baker. Ronald Baker es un trompetista norteamericano que ahora vive en París. Y el hombre, pues está en la línea de los grandes trompetistas, no sé, Miles Davis y demás. Es un hombre que además tiene una faceta muy,
muy bonita, que es, al mismo tiempo es cantante. Es trompetista y es cantante. Y además, pues él toca temas clásicos, incluso se atreve con hacer algún blues que otro. La verdad es que un hombre es un showman y creo que va a gustar bastante. Y por último, pues la Potato Potato Head Jazz Band. Estos son unos músicos que hacen pues el swing, el Dixieland, ese jazz de Nueva Orleans agradable. Bueno, por poner una referencia, si no, no sé si habéis visto los entierros estos famosos que hay en Nueva Orleans, que va el tío, pues este es el Dixie, el jazz, y son muy, muy, son, es un jazz muy alegre. Para finalizar la noche van a hacer un jazz muy, muy vital y muy alegre. Ellos son una mezcla de españoles, argentinos y australianos. Es un grupo que mezcla pues tres nacionalidades. Y la verdad es que son, ha costado mucho trabajo. Tenían toda la agenda ocupada, los sábados y los domingos, de todo el verano completo. Pero como eran viernes, han podido tocar. Fenómeno. Pues ya tenemos la noche del viernes ocupada. Y empezamos con el sábado, día del blues. Para mí, pues pienso que Linares tiene algo que decir. Y entonces, por eso están aquí los Dirty Dogs. Los Dirty Dogs son de Linares y son un grupo formidable desde mi punto de vista. Ellos tienen una música, pero van a hacer una adaptación al blues. Yo le he sugerido, pues no sé, que hagan temas de Elmore James, y ellos van a hacer lo que quieran, van a hacer blues, pero además son muy apañados. Sobre todo yo tengo mucha confianza con el guitarrista, con Leo, que es un guitarra buenísimo, y creo que van a dar un buen concierto. Y ahora viene para mí pues un poco lo que es la gran estrella del festival. Es Buddy Whittington. Buddy Whittington fue guitarra de John Mayall durante 14 años y es quizá hoy día, si no el primero, el segundo o el tercero de las guitarras de blues vivos que queden, porque ya han muerto muchos y él era mi maestro, es de Fort Knox, de Texas. Ha costado mucho trabajo encarzar el viaje para que llegue aquí, pero ya lo tenemos. Al final viene y eso va a ser un lujo tener aquí a ese hombre. Toca con Santiago Campillo. Para los que les guste la música, Santiago Campillo fue miembro de M-Clan, ya no está en M-Clan, ahora él va por, digamos, por libre, y está haciendo por conciertos de otra forma. Es muy amigo de Buddy Whittington porque se conocieron allí en Texas, que fue en Santiago, y entonces pues van a tocar juntos. Y espero que Santiago haga un temilla o dos cantando él, que son preciosos, y eso le va a dar también más vidilla todavía. Y van a venir a acompañar ni más ni menos con Mauri Sanchís. Mauri Sanchís es el mejor organista de Hammond de España, en la variante de groove, de funky, de jazz, de blues, donde lo ponga. Es alicantino, de Elche. Pero el hombre toca, bueno, está tocando en los festivales más grandes del mundo. Ha costado trabajo también que venga, pero al final lo hemos metido también en él. Y van a tocar los tres. Eso es una actuación que, para el que sepa un poco, para el que le guste un poco el blues, yo ya la gente por la calle, cuando ya me han comentado, y viene el gordo, porque va de Whittington, así gordito, le dicen el gordo. Y va a ser una actuación muy buena. Y por último, Lito Bluesman. Bueno, pues Lito. Lito es un histórico del blues español, va a venir con un grupo muy bueno, y ahí era donde la cosa ha fallado, porque él tiene una vocalista que se llama Susan Moncrief, es afroamericana, por no decir negra, y ha sido el fallo que hemos tenido, porque ella tenía otros conciertos y no se ha podido la cosa engarzar. Lo siento mucho, pero hubiera sido también ella un buen puntazo que hubiera venido. Entonces, bueno, pues nos vamos a apañar este año, y si Dios quiere, la cosa sale bien y el próximo año se pudiera organizar, pues lo primero que se van a buscar van a ser mujeres. Eso lo tengo más claro que el agua, por muchas cosas, porque hoy día las mujeres están avanzando en muchos temas. Yo quería también contactar, hay un grupo de blues de mujeres, que son todas, las cinco que tocan son mujeres. Es un grupo maravilloso, no voy a decir el nombre por si acaso, pero ahora mismo pues tenían ya todo el cartel cubierto. El año que viene yo prometo, si la cosa va para adelante y llegamos a un acuerdo, que lo primero que voy a pensar es en mujeres, que vamos a ver.